Buenos días otra vez. Durante a intervención do meu compañeiro David Fernández Calviño non houbera ninguna chamada a orden, significa que aquí hai un doble raseiro. Señor Sánchez, por favor. Si, nos demandamos que se coloque o listón donde queiran de permisividade, pero que sexa igual para todos. A nosa proposición ven a demandar a retirada do Plan Sectorial de Actividades Extractivas. Como xa falamos antes, a Xunta de Galiza montase no carro da megaminería contaminante, do extractivismo, do modelo da economía do enclave, do saqueo, para baleirar Galiza de recursos naturais para que os beneficios se vayan para fora. Eso sin decirnos en todos estos meses cales son os beneficios, cuantificar cales son os beneficios que estes proxectos nos traerán, sen cifras, sen explicarnos que mellorará nas vidas das persoas. Despois de varios debates, chámense Corcoesto, Galiñeiro, Sinzo, o único e pobre recurso é o mito do progreso, o mito de que estes proxectos van a traer progreso, pero datos, argumentos, ningún. Nunca contestaron cales son as diferencias que aquí se van a dar para que Galicia funcione en canto a mellorar a calidad de vida de toda a xente. Un modelo que xa hai centos de anos que se demostra que empobrece as sociedades ali donde se dá, que provoca graves impactos sobre a natureza, que desplaza outros sectores productivos e que provoca a fuga do beneficio aos centros do sistema onde se controlan as cadeas de valor. Non creemos na superstición, non creemos no mito do progreso, creemos nos datos, nos argumentos, e desos non nos dan ningún. Sempre que falan de cifras de emprego, minten. Onde están os 1400 postos de traballo que prometeu o señor Núñez no proxecto de Corcoesto? Vostedes, o Partido Popular, está a xogar o papel de cómplice autóctono, como facían os tipallos na India, para axudar o saqueo. Son incapaces de ter un proxecto de futuro para o país onde se defina a economía a longo prazo en función das necesidades verdadeiras para as persoas. O seu fracaso no desenvolvemento de outros modelos alternativos económicos, na agricultura, na pesca, no pequeno comercio, na industrialización, na aplicación do conhecemento da xente moza que sae das universidades, do emprego verde, en pechar os circuitos económicos, locais, é tamén cómplice e necesario para implantar este tipo de proxectos tan destructivos e que haixa unha mínima posibilidad de que sean posibles. Ninguén querería este tipo de proxectos na súa terra se houvese traballo, se houvese benestar, se vostedes tiveran solucionado nos case 30 anos de goberno que levan os problemas económicos do noso rural. Vostedes, ao contrario, encargáronse de desmantelar o rural nestes últimos 30 anos, impedindo a creación dun grupo lácteo galego, desmantelando servizos de investigación agrarios, non sendo capaces de implementar un sistema de organización territorial, sen potenciar novos sectores con potencial, etc. A súa incapacidade é cómplice tamén para que se asenten estas multinacionais. E agora, a súa solución é a solución da desesperación, de que entre as multinacionais a levar a prezo de saldo o noso ouro, o noso tantalio, o noso litio. E non din, e se non, desmíntame despois, cantos recursos van a quedar aquí en forma de impostos. Que o que vai quedar aquí en forma de impostos? Falaba o señor presidente das Pontes. Claro que deu traballo nas Pontes, pero non falou da comparación do que de ali se foi, do que ali se sacou. Os postos de traballo que creou foron migallas, foron fragullas, comparado con que non roubaron. Tamén deixa algún posto de traballo o petróleo en Cubai, pero ese non é o noso modelo. Súmanse a un modelo irracional. Que lógica ten este modelo que pon proxectos, pon en marcha proxectos con risco para as vidas humanas, como que vai ter Corcoesto cunha balsa inmensa de lodos tóxicos,
que provoca destrucción ambiental, que provoca desplazamiento de otros sectores productivos, para que el 88% de este oro vaya para las cámaras de bancos en Suiza o en Canadá. Solo un 4% de oro extraído en el mundo tiene un uso productivo. ¿Qué lógica tiene esto? Nos, donde ya vemos, extraense estos materiales con sangre, sudor y lágrimas, con técnicas arriscadísimas y destructivas, pero no sirven para nada productivo. Sirven para sogar a especulación, sirven para seguir que los mismos sigan acumulando más y más capital a costa de lo que nos roban a nos. La única lógica que tiene es el precio del mercado. El precio del mercado, que ahora vale para hacer estos proyectos aquí, o mismo, la misma lógica que vale para que no lleguen vacinas a África, sino que negocio para multinacionales. Así pues, impulsados por el crecimiento de la demanda en algunos países de economía emergente, en esta época de crisis, por la condición de un valor refugio momentáneamente, para investidores y especuladores de todo el mundo, los metales preciosos y considerados estratégicos, comenzaron a ir unos años una escalada de precios. Ante la perspectiva de un goloso negocio, grandes empresas mineras multinacionales emprendieron una carrera por el control de estos recursos. Lamentablemente, el nuestro país también está en un punto de mira de varias de estas multinacionales, que por cierto, emiten informes en inglés. Yo sé que el presidente de la Junta le costa pronunciar este idioma, y creo que sea mucho más entendido, pero donde una de las ventajas que ponen para implantarse en Galicia es el apoyo incondicional del gobierno de la Junta. Hay un informe que circula por las redes donde una consultora dice eso. Si quieren, pueden contratar a algún traductor, si lo entienden. Pues bien, Galicia está en un punto de mira. A cobiza de estas grandes empresas no tiene límite, está extendida por todo nuestro país. Hay una venta de oro que será objetivo de estas empresas para hacer en corpo esto todo procesamiento de todos sus diferentes proyectos que se quieren hacer. Este es un modelo que nos presentan África, Latinoamérica, etc. Y la Xunta de Galicia sigue a trabajar, no sabemos si a sueldo para estas multinacionales, con evidencias más que suficientes. Declaraciones de impacto ambiental chapuceiras, feitas a medida, legislación feita a medida, falseamiento de informes de la Universidad de Santiago de Compostela, complicidad de no hacer publicidad de las bondades de estos proyectos, etc. Y por último, este plan sectorial de actividades extractivas, también legislación feita a medida para estas empresas. Una aposta por proyectos mineros que antes nunca fueron vistos. Una vez más, el señor, ya no es noticia, el señor Núñez mentió y manipuló. Este tipo de proyectos nunca antes se vieron en este país. O plan sectorial de actividades extractivas, un elemento que debería ser para ordenar, no ordena. Da vía libre a que en todo territorio se implanten estos proyectos. Donde había un mínimo de protección, se retira, se pasa por encima de la autonomía municipal. No hay ninguna zona de exclusión, todo territorio es susceptible, como dice textualmente o texto. O plan debe comprender todo territorio de Galicia, se queda que existen grandes superficies de territorios susceptibles de aprovechamiento de recursos minerales, las que no se realizaron las correspondientes labores de exploración e investigación, por lo que restringir el ámbito del plan podría suponer reducir las posibilidades futuras de aprovechamiento de recursos minerales. No puede ser un plan de ordenación porque no pone ninguna zona de exclusión. Todo es susceptible de ser explotado. O plan sectorial de actividades extractivas de Galicia debería de tener un objetivo, dos objetivos primordiales. Por una parte, reducir los impactos de la minería en Galicia, los impactos ambientales. Y el segundo objetivo que está recogido en la ley de minería es priorizar que se pechen los circuitos económicos en Galicia, para obtener aquí el valor engadido. Ningún de esos dos objetivos ven recogido en este plan, y por tanto, pedimos a su retirada. No queremos vender o nuestro país para que lleguen los beneficios canadienses, suizos, sudafricanos, etc. Galicia no ve una mina, Galicia tiene que ser un sitio con futuro para todos los galeros y galeras. Muchas gracias.